Charles, William y tú iréis por delante. Nos despejaréis el camino. ¿Y yo qué? John y tú nos seguiréis a cierta distancia para cubrirnos. Os haré una señal si necesitamos vuestra ayuda. Venimos a ayudaros, a vosotros y a los cautivos de Southgate. Libéreme. No hasta que hayamos entrado. No podemos arriesgarnos a que nos descubran. Os pondré a salvo. Tienes mi palabra. ¿Sabéis algo de la operación de Silas? ¿A cuántos cabe esperar? ¿En qué consisten sus defensas? Has de ser muy importante para él si te ha asignado tu propia escolta. Señor, hay enemigos delante. ¿Me deshago de ellos? No. Que Jonathan y Thomas se ocupen de ellos. Como desee. Ojalá confiases en nosotros. Aunque supongo que tu recelo es natural. Sea, pues. Me hace gracia que los marque con esto de asesinos. ¡Alto! ¡Identificaos! ¿Dónde está el teniente Jones? ¿Qué significa esto? ¡Atacad al enemigo! ¡Hora de reunirse con la muerte! Pobre perro, tío, pero... Ajá, traes carne fresca, ¿eh? ¡En guardia todos! Ven aquí, quiero echar un vistazo a... Desde luego. Las... Dé la orden y los atravesaré en el acto. Un momento. ¿Eres nuevo? ¿Quién es tu oficial? ¡Atacad al enemigo! ¡Hora de reunirse con la muerte! ¿Queda uno vivo, no? Creo... Se ha bugueado de verdad. ¿Me lo estás diciendo en serio? Podía pasar. Bueno. Podía pasar. ¡Que no se acerquen! ¡Hora de reunirse con la muerte! ¡Ajá! ¡Traes carne fresca! ¡En guardia a todos! Ven aquí, desde luego. Echar un vistazo. Dé la orden y los atravesaré en el acto. Hasta que no me salga el... ¿Eres nuevo? ¿Quién es tu oficial? ¡Atacad al enemigo! Vale, ahora sí que han muerto todos. ¡Despejado! Uy, el carro.
¡Alto! ¿Caballeros? ¿Qué asunto os trae? Una entrega para Silas. Adelante. ¿Ves? Te libero como prometí que haría. Y ahora, si me dejas que te lo explique. Déjala ir. Pero ¿y si nos delata? No lo hará. ¿Cuál es el plan? Liberadlo sin ser detectados. ¿Qué hay de Silas? Morirá. Dame una señal cuando esté listo. Eso dijo Silas. Supongo que es la rutina de costumbre, ¿no? Vigilar que no ocurra nada. Mantener el orden. ¿Mercancía? Si no sabes de qué hablo, por algo será. Haz lo que se te ordena y no te entrometas. Desde luego. He de decir que el clima en Boston es mucho más agradable que en casa. Espera al invierno y ya veremos si opinas lo mismo. O el verano, tanto da. El calor y la humedad ahogan a cualquiera. Y estos uniformes están confeccionados para otros climas. Son muy finos para el frío y muy gruesos para... En casco. Nadie sospechará nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, creo que ya sé cómo hacerlo. ¿Técnicamente me han pillado?
me están mirando. Supongo que esto suele estar tranquilo. Me vendrá bien la calma después de tantas campañas en casa. Lástima. Las colonias deberían suponer una oportunidad, no otro frente de guerra. He de decir que el clima en Boston es mucho más agradable que... Supongo que esto suele estar tranquilo. Me vendrá bien la calma después de tantas campañas en casa. Lástima. Las colonias deberían suponer una oportunidad, no otro frente de guerra. Solo pedía una hora de tranquilidad. Y ni 10 minutos he tenido hasta despertarme con esta cacofonía. Exijo una explicación, y más vale que sea buena. ¿Cómo? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Quién ha liberado mi valiosa mercancía? ¡Es inaceptable! Cuando descubra el responsable, rodarán cabezas. Pero antes, ¡antes hay que poner orden! Cerrad el fuerte. Matad a todo el que intente escapar. Me da igual que sea uno de los nuestros o de ellos. Al que se acerque a las puertas lo quiero muerto. ¿Ha quedado claro? ¡Rechazadlos! Siga, Haytham. Contendremos a los guardias mientras... ¡Ah! Vale, muy despacio. ¿Esto es lo mejor que sale de Boston? Ahora entiendo que los franceses sean una amenaza. Buena pollita. Buena, buena pollita, sí, sí, sí. ¡Atrás, bella! ¡Déjemelo a mí, señor! ¡Sin piedad! ¿Dónde está Kate? ¡Encontradlo! ¡Encontradlo ahora mismo! ¡A vuestros puestos! ¡Está aquí! ¡Detened al intruso! ¡Benjamin! ¡Matad a los intrusos! ¡Me alegra que estés aquí! ¡Me vendrá bien la ayuda! Te cortaré. ¿Quién eres? Me llamo Haytham Kenway. No sabe quién soy, pero sin duda reconocerá a mi compañero. Le hice una promesa a Silas y pretendo cumplirla. ¿Y ahora qué? Esperaremos. Aunque sospecho que no demasiado. No me preocupa mucho que la sincronización no esté a tope. Sinceramente. Hace semanas que liberamos a los prisioneros Mohawk de su cautiverio. Confiaba en que su líder contactara, pero solo ha habido silencio. Mis hombres se impacientan. Quieren saber qué vamos a hacer ahora.
y no tengo respuestas. Lee es el único en activo. Él investiga cualquier pista. Merodea por las calles y explora el linde del bosque, con la esperanza de encontrarse con aquellos a los que salvamos. Había una mujer aquella noche. Fue ella quien los puso a salvo. Si la encontramos, obtendré todas las respuestas. Solo resta vigilar y aguardar a que dé comienzo mi verdadera misión. Hola, Charles. ¿Sabes de la mujer misteriosa? Dicen que ha estado causando problemas fuera de la ciudad, en un pueblo llamado Lexington. Pues será donde empecemos la búsqueda. Quedamos allí. Vale. Tiene que estar de fresquito todas estas cosas, siendo invierno. Qué gustito para hacer parkour, ¿eh? Y para nada resbaladizo. Casi que hubiese tardado menos incluso en subir al edificio. Te haces daño de caída cuando quieres, ¿eh? O sea... Porque yo he hecho saltos... Se tendría que haber roto algo.